Mira así, ya pues, háganse las predicas. Vale, en este momento tenemos predicciones, ¿vale? Pueden ahí para apostar sus puntos. Dale, quiero ver si calza esto al ataque, ¿vale? Lo hice al ojo. Joe Maurey, bienvenido, Joe. Vale, Among Us Duxmane. Dale, yo partí con Venusaur y Incineroar a robar. Pa para pa para pa pa. Vale, más o menos así, ¿no? Ahí está. Ok. A ver. Ok, voy a hacer esto. Ok, se va a Mungus. Entra en Incineroar a robar. Porque Martín pregunta, ¿por qué GSK y no formato S7? Porque no sé, S7. ¿Para qué seguiría jugando S7? La Players Cup o es GC Cup o es baneo. Así que yo creo que la gente está buscando, preparándose para eso. Vale. Es Citrus Berry. A ver. ¿Qué puedo hacer? Pa, pa, para, pa, 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 pa. Ok, voy a hacer esto. ¿Desde cuándo esto no es tu horario? Sí, lo que pasa es que igual me ajusté al horario de mis oponentes, ¿vale? Ok, se va Necrozma. Tramungus. Ok, vamos con el power. No sé si será suficiente. No aguanta muy bien. Yo creo que fue por Venusaur. Debió haber ido por Venusaur. Pero va a morir en el acto. Vale. Muere Incy. Oh, Yudur. Y ahora decide entrar Necrozma, ¿no? Okay. Vamos con Groudon. Debes entrar Necrozma. Yo partí con Incy. Yo ayer entrené formato GSK. ¿Y qué tal lo encontraste? Ivelta siempre ha sido muy bueno, ¿vale? Parece que iba a tener buena participación Ivelta, porque de momento Xerneas no dispara, ¿vale? Pero Xerneas es Xerneas, así que siempre va a estar ahí. Sí, la humildad, Max, la humildad. ¡Qué buen rojo dice Jack! Ok, se lo está pensando bastante. Recuerden que estos veo tres, señores. Vale. Entra Tapu Fini. Vale. Es raro, o sea, no me puede dormir ahora con el campo. Eso es cierto.
Voy a pegar nomás, creo, nomás. Casi si pierdo me suscribo. No, ando sin delay, Agatha. Es un showmatch, ¿vale? No le voy a dar color por un showmatch. Lo pensé, pero es un showmatch, ¿vale? Veamos qué es lo que hace. Buena, Tichiano. Estamos jugando un showmatch de GSCAT, ¿vale? Vale, va por Daina. Pero tu rival se demora siempre. ¿Estás pensando que está haciendo sniping? ¿Estás queriendo decir Agatha? A ver. Ok, hace protect. Veamos si... hace tiempo no tiraba P-Blade, wey. Ok, no fallo. Puta, no se ve la animación así. Ok, Max Geyser. Vale, no pega nada. Calla Fallarbo, hermano. Tengo un trauma con P-Blade. No sé si les conté que... perdí un top 8 por fallar P-Blade en un regional. Muy triste. Malardo el Fini. Aguantó bastante, sí. Por a ver, leftover. Probablemente será support. Pero bien raro, sí. Ok, vamos a pasar a la acción nosotros. Te pasa por Haxero, tú decís. Vayas y no sé. ¿Usan Calyrex? No te entendí, Chris, ahí. Vayas. Si preguntas por qué no se usa Calyrex, Calyrex es un Pokémon que hay que experimentar, ¿vale? Tiene nerviosismo. No puedes consumir Berry. Y también tiene como una especie de Moxie, ¿no? Vale. Vamos a bustearnos un ratito. Hice caleta. Va a ser Among Us. Claro, tiene dos habilidades el cabrón. Sí, pues no podría activar las berry. Vamos, que todavía puede caer crítico, ¿vale? Vale, aguanto muy bien. ¿A quién fallé? Ok, fallo a Tapu Fini. No pasa nada. No pasa nada. Oh, muy inteligente ahí. Hoy nunca streameo a esta hora. Espero la conexión esté bien. Vale. Soy más rápido que Fini. Veamos qué hace Martinique. Por mucho que el caballo tenga un nerf, se van a seguir jugando a las berries. Oh, obvio, obvio. Puta, le tengo fe al Calyrex, ¿vale? Quiero ver a ver qué... bueno, los japos van a ser los primeros en experimentar al gran Calyrex. Quiero ver qué sale de ahí. Vale, creo que sacrifica a este men. Nada más si Groudon le pone. Me hizo harto daño. Casi, hácele caso a la gata. Ya es un pelín molesto. ¿Sí, ustedes creen? Ok, Witness Policy. A ver. Max Geyser. Veamos si nos sale crítico ahora. Abre Insignia Roar. La aguanto muy bien. Veamos si no fallo Snar, ¿vale? Ok, no fallo. Bueno, Alejandro, Joe, ¿cómo estás? Estamos haciendo un streaming algo fugaz, ¿vale? Vamos a pelear 2v3 con dos finalistas de un torneo que hicimos.
Ok, el Among Us debe tener Regenerator. Y bueno, yo tengo un turno más de Dyna, ¿no? No, Alejandro, es que va a ser cortito ahora. Yo vuelvo en la noche, ¿vale? Yo vuelvo en la noche. Y de ahí si quieres jugamos. Va a ser cortito este stream. Todavía quedan turnos de Misty. Vale, se protege a la Mongoose. Tiene Free Soul casi. Ok. Joder, la cara de Groudon es tan fea. What? ¿Cómo, hermano? Mira, ese es guapo, Groudon. Qué weá. ¿Cómo sabes que no tiene Protect? Hay muchos Phoenix en GS Cap que no tienen Protect, ¿vale? Y es entendible. Porque en GS Cap, Phoenix tiene otro rol, ¿vale? Tiene Icy Wind, Hell Pulse. Phoenix cambia su rol un poco en GS Cap. No es loco que no tengan Protect algunos Phoenix. Sí, ¿cierto, Jack? Es bonito, Groudon. Vale, veamos si iniciamos los P-Blade. Si no, que entre pie pequeño. ¿Tú creí? Sí, pues Fini siempre ha tenido ese factor. Pues, de hecho, el Fini lente, otro que se usa en TR con Hell Pulse. Vale, vamos a King 2, ¿vale? Dialga Dynamax es más feo que la chucha. Tiene cara de hueonado. Sí, weón, qué weá. Conor, respeta. El culeo ofensivo, hermano. Ok, recuerden que esto es BO3. Veamos si usamos a pie pequeño. Ni porque se ganó mi sub. Ya está un poco humilde casi. ¿What? ¿Por qué? Calyrex Yellow fue un cara bien. De momento, Jack, lo que he visto es que el caballito fantasma, el caballito emo, el Calyrex montado en caballito emo funciona mejor. De momento, ¿vale? De momento. En la noche, stream de qué. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver. Porque. O sea, el Nuzlocke va seguro en la noche. Veremos algo más, ¿vale, Alejandro? Pero el Nuzlocke seguro. Veamos si tira Cheding ahora. No me tiro a Ivel tal. Es por pie pequeño, ¿no? Es por pie pequeño. Sí, ¿cómo sabéis, Feligato? ¿Qué onda, Feligato? ¿Cómo descubrió esa weá? Feligato, culiao, bueno. Lo tengo contra los Kyogre, ¿vale? En la noche competitivo, luego Nuzlocke. No, yo creo que va a ser solo Nuzlocke, Alejandro, yo creo. Voy a comenzar un poco más tarde hoy día. ¿Cómo van? Uy, me faltó colocar marcador igual. Voy ganando 1-0 yo, ¿vale? A ver. ¿A qué hora el stream de hoy día? Como las 9 de la noche. A ver. Veamos cómo afronta esto Martinique.
Sí, pues comenzamos a las 9. ¿Vale? A las 9 de la noche. Wey, a gran surao, Joe. Vale. Uy, va a atacar. Vale. Mi Fini es muy bulky, ¿vale? Que no me acuerdo. Vale. ¿No habrá traído Insi? Dale, Alejandro, cuídate tú también. Nos vemos. A ver. Hoy puedo ganar por timer, ¿vale? Igual hay que pensar en eso. Tengo Pokepass para bolearlo. Que casi culiao no me lee, lo hateo. ¿Qué pasó? Uy. ¿Qué va a hacer? Vale, al fin. Pues me hizo electropico el oído. Oblivion Win. Uy, me hizo un buen daño, Max Geyser. Vale. Tricy Win. Hola, Gartos, saludos.
Veamos si va por el pobre de... Casi en modo frío con este calor. Sí, puede ser. Lo que pasa es que a esta hora... Bueno, creo que ya lo he dicho. A esta hora tengo el lado de la sombra en mi edificio, ¿vale? Entonces no hace tanto calor. Que no lo crean. A ver. Ok. Uy, otra chiringa, ojo. Vale. Lo malo de Chedinga es que igual te lo podéis sacar, ¿vale? Si dejáis arena. Ahora con los ataques max podéis dejar arena. Uy, eso es caleta. Anda a dormir, gran cono. Casi despierto. Llevo 4 cafés, 3 energías. No, vos te querés morir de un ataque, weón. Con tu salud no se juega, gran conos. Con la salud no se juega. Bueno, Tiziano, no pasa nada. No pasa nada, Tiziano. Que de repente esta hora no es tan bueno. Igual tengo mala conexión. Quieren extinguir a Piecito. Piecito no se dejará extinguir tan fácilmente. Buena, Not Good y bienvenido. Yo. Oh, oh. Esto ya da miedo, ¿vale? A ver.
Qué grande. Okay, ¿qué hay, Beltal? ¿Renta Mongoose sin Protect ese cap? Si no le quito entre niebla, Creep Body. Sí, renta sin Protect, ¿vale? Sí puede rentar sin Protect. A ver. Uy, me la hizo. Creo que nos vamos aquí en 3, ¿vale? A ver, ¿cuánto le pega esto? Oh my god. A ver. Que se demora. Muchas gracias, Martín, por el hosting. Vale. Vale. Vamos a la tercera. Recuerden que esto es BO3, ¿vale? ¿Cómo?
Case, en Showdown, ¿cómo hago para jugar 2 versus 2? 2 versus 2, creo que se puede. No sé si te refieres a dobles o piquear dos Pokémon. Ok, estamos esperando aquí que Martinique mueva ficha acá. A ver. ¿Qué pasa, Tiziano? ¿Qué me he preguntado? Ahí tiene específica. Sí, luego jugamos. El viernes va a ser sesión en Showdown, ¿vale? Ahí tiene específicas. Para combates doble entre ellas BGC 21. Sí, hay varios. Lo que jugamos nosotros es BGC 21, ¿vale? Bueno, no podéis rechazar. Lo que pasa es que no quiero enredar a Tiziano, ¿vale? Porque ahora estamos jugando a GSK, pero no sé si él quiere jugar BGC 21. Pa, pa, para, pa. Vale. Buena, Jesus, bienvenido, Joe. Pucha, ha jugado algo lento, Martinix. Se supone que un show match. Vale, la idea es entretener. Ok, vamos, let's go. Ok. Se ganaste herencia familiar apostando a no me fraudes, aunque el suyo tira más para su poder. Ok, se va Necrozma. Se protege Chedinga.
Sí, sí rinde Chris. Yo lo estaba jugando, o sea, yo no lo jugué. Pero me, el mes pasado jugué un torneo de GC Cup y me topé un Groudon con Fini. Y el Fini usó Surf, ¿vale? Usó Surf. Sí, que nefasto, hermano. Y como es un torneo por código, no pude hacer mucho, ¿vale? Case, ¿tú qué me recomiendas improvisar mi juego en Team Preview y el Preview Game? ¿Puedo improvisar? No, no entiendo tu pregunta, Not Guti. No termino de entender. Perdóname. ¿Por qué llora Jesús? No sabía que ese... sí. Pero es para matar contra Kyogre, ¿vale? Sí, está muy lenta la pelea. ¿Por qué no Groudon Thunder Punch? Igual. Igual es bueno, ¿vale? Depende de tu equipo. Yo, por ejemplo, decidí cubrir eso con el Zacian. Pero igual puedes cubrirlo con el Groudon, ¿vale? Gente, la única función de Groudon es ser esclavo de Venusaur, no tiene más. Weón, bueno, no he jugado. Lucy andaba jugando Venudón en el server culiao que mandó la gata. Pelea culiao, hermano. Probablemente pueda ganar por timer, No es chiste. Oh, creo que la cagué. Sí, oh fuck. Buena, Rolo, bienvenido. Calma, bajar el volumen, wey, me hace... Estoy con los cascos, igual me hace electropico.
Puta, el Acti igual la winner no mal, Necron más. Es lo malo. Ah, fuck. Sí, era no fallar para matarlo luego al Necroma, ¿cachai? No arriesgar.
Teco le gana en 2 y me estoy arriesgando. Ya cabrón, ya que tanto pedían Max Quaid, acá hay Max Quaid, ¿vale? Vale, GG a Martinique, GG. Perdón, creo que fue un BO3 bastante largo, ¿vale? Ok, ahora viene Teca. Voy a colocarle GG a Martinique, ¿vale? Espera un poquito. Eh,